Marta, querida. La mejor amiga que yo tengo acá dentro del Valle Punilla. Y de tu instalación, de los gigantes hasta Chupaquí. En la corrida de mi rancho, anidaron dos jorneros. Entro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Me los encuentro por el campo, y el campo parece de él. Tú trabajas en el campo, y yo no sé si me miran con lástima o con desprecio. Ni se asustan como paso, como si yo fuera un perro que no estorba en ese daño. Y lo dije un tiempo suelto. Ansina vivo mi rancho, desde que solo me veo en antes otro del nido y el mundo parecía nuestro. Rogale a Dios, hornerito, que no te pase lo mismo. Anoche al acostarme, yo pensaba en eso mismo que me está diciendo. Y esta mañana preparé la nada para despedir para siempre al pobre Obero. Pero ¿sabes, mi chica? ¿Qué es lo que pasa? Me empezó a conocer como 20 metros. Y levantando un tanto la cabeza, me hizo un solito corto de mi suelo. Y así mismo matarlo. Pero vida en sus cansados contristes, yo no sé qué mirada tan extraña que me tembló la daga entre los dedos. Y me puse a pensar que quería a saber que soy yo y lo dijo eso. He sido como padre lo cristiano, después que no está caído, está viejo. No, y tengo misma voz, quise explicarle. Sentía un dolor cuando me entra el fierro. Pero después verás, cuando la sangre tinta su rueda con los llantos del pecho, te sentirás mi bienito como en antes. Y tú y tu dolor sentirás esto. ¡Eso tan dos corajes! ¡Eso ya me escarejo! Con una mano le tanteé el pescozo, y cuando estaba a punto de gozarlo, me engañaron las manos los hermanos. Circularon los años de mi vida. Y me entraron a los pensamientos para los tiempos aquellos que ninguno me prestó más servicio que lo era. Yo, para aquel tiempo, tenía 20 años. Y él era un potrillo 3 y medio. Pues una vez por cosas, por suceder que casi ni me acuerdo, le pedí un rechazo en atuso al comisario Membo. Y tuve que huir. Mi suerte estaba puesta en la parte de mi parejero, para ganar el monte. ¡Oh, yo los digo! ¡Gire yo los arros! Y si nunca López no cruzó los valles, fue porque nunca le pedí esa fuerza. Después, cuando los ojos, que yo no sé si eran brujos de hechiceros, me marginaron para siempre en mi rancho, para tener mi rancho de luceros, y ovejas. Puse la arca para llevarte, y como poder el cura, estaba algo lejos, hizo la fecha de cura, de polino, y con testigo nuestro casamiento. Después de algunos años, cuando el gurisito cayó enfermo, quise llegar a operar a esa lengua, que ella extendía desde aquí hasta el pueblo, y quise que lo operara a otras voces, para venir hasta aquí con el cementerio. Por eso, no me dejo de gozarlo. Dejalo al pobre Obero, que se muera solito allá en el bajo, que yo gané por el coraje hasta poder. Gracias por todo. Son ustedes, el Obero, para mí, como decía,
fueron tantos anhelos que no les puedo contar. Gracias, Marta querida. Me gustaría ya atar el Piemonte. Qué cosa bonita. De los Alpes, sacar, pintar todo lo que puede los Alpes. Sobre todo el Cerro Negro. Que Dios te bendiga, hermana.